Este miércoles concluyó la etapa de práctica de la prueba como parte del juicio político contra el presidente Guillermo Lasso. En la agenda constaban las comparecencias de los cuatro proponentes de este proceso de control político: Viviana Veloz, Mireya Pazmiño, Pedro Zapata y Rodrigo Fajardo. Sin embargo, Veloz intervino en representación de los cuatro. Presidente Lasso, usted fracasó como gobernante. No prolongue su agonía política ni conduzca al Ecuador a un escenario de incalculables consecuencias sociales. Si le importa la patria, evítenos la vergüenza de destituir a un presidente y regrese a sus actividades como banquero. Aquí insistió en que no solo se debe destituir al primer mandatario por un presunto caso de peculado. Este juicio político va no solo por el peculado perpetrado. Este juicio político también va por los olvidados, los invisibilizados, los marginados, por los niños que no tienen acceso a la educación pública, por las familias que no tienen acceso a los servicios básicos y que no tienen acceso a la alimentación. Este juicio político también va por los asesinados en nuestras calles, por los torturados y cercenados en las cárceles. El presidente Lasso no acudió a la Comisión de Fiscalización como ya se había anunciado, pero sí comparecerá ante el Pleno de la Asamblea Nacional. La defensa estuvo a cargo del abogado del primer mandatario, Edgar Neira. Si se ha cumplido con el protocolo de manejo documental sobre la base de un hecho normativo, de un acto normativo, este hecho determina que el presidente de la República no llegó a conocer estas cartas, no llegó a sus manos ninguno de estos documentos. Neira resaltó las contradicciones de los proponentes enmarcadas en la continuidad del contrato entre Flopec y Amazonas Tankers. La asambleísta Mireya Pazmiño no recomienda en ese informe una terminación de contrato. Al contrario, ella responde con el contenido de varias conclusiones y destaca que esta asociación habría generado utilidades que es conveniente para el país. Deja de lado las afirmaciones del señor Johnny Estupiñán de su carta de 23 de febrero. La Comisión de Fiscalización tendrá 10 días para elaborar un informe motivado no vinculante que sugiera o no el juicio político contra el presidente Lasso. Para UCSG Noticias, Adriana Bermeo.